Juan Fernando Alvarado y Faustino Gutiérrez Pérez tienen una cosa vergonzosa en común. Son los jueces que defienden con sus amparos a la familia Cabeza de Vaca. Sí, este par de jueces de distrito, ambos radicados en Reynosa, no solo defienden a capa y espada con argumentos legaloides al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, sino también a sus hermanos, el senador Ismael y José Manuel, el mayor y más discreto de los tres. También defendieron con el mismo recurso, el amparo indirecto, a la esposa del exmandatario estatal, Mariana Gómez Leal, y al primo consentido, Víctor Hugo Guerra García, quien manejó a su antojo la Secretaría de Administración de la UAD durante buena parte del sexenio pasado. Víctor Guerra García es, a su vez, tío de Gabriel Guerra, títere que designaron como gerente general de la Comapa de Tampico y Madero en el último tramo del gobierno de los cuernos vacunos para que, con su firma, validada la salida de recursos a favor del grupo cabecista. Los jueces Juan Fernando Alvarado y Faustino Gutiérrez Pérez concedieron amparos a los hermanos Cabeza de Vaca para suspender los bloqueos, inmovilizaciones, aseguramientos y embargos de distintas cuentas bancarias. El juez octavo distrito Faustino Gutiérrez fue más allá en dos ocasiones. Otorgó amparos al exgobernador Cabeza de Vaca en contra de un par de órdenes de aprehensión, la más reciente emitida a principios de octubre de 2022, cuando Pancho N. ya había dejado el poder. Otro beneficiado con los amparos de este juez cabecista es el empresario Baltasar Higinio Reséndez Cantú, actualmente detenido en el penal de máxima seguridad del altiplano, el de Almoloya, y señalado como prestanombres del exgobernador tamaulipeco. La Unidad de Inteligencia Financiera pidió congelar sus cuentas, pero el juez de distrito, radicado en Reynosa, le tendió la mano con un amparo indirecto y la suspensión de la orden de la autoridad federal. En total, este par de jueces de distrito han concedido 12 amparos a los hermanos Cabeza de Vaca, a familiares cercanos y al empresario señalado por la Fiscalía General de la República como testaferro de quien hoy vive en una zona residencial de lujo en Dallas, Texas. Identificados por su conducta y sus resoluciones como magistrados al servicio del grupo cabecista, Juan Fernando Alvarado y Faustino Gutiérrez Pérez se encuentran en la mira del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Congreso del Estado. Los exdiputados locales morenistas van a exigir su destitución. Van por ellos porque, en opinión de los legisladores guindas, esos jueces han quebrantado la ley con sus sospechosas resoluciones, obstaculizando la aplicación de la justicia federal. Por cierto, ¿sabe cuál es el salario mensual bruto que cobran este par de magistrados que siguen al pie de la letra las instrucciones de Cabeza de Vaca? 192,157 pesos. ¿Qué tal? Más interesante sería saber si han recibido recursos vía maletines del exgobernador para otorgar una docena de amparos para él y sus familiares. Esa investigación corresponde a las autoridades. Mientras, el par de jueces cabecistas se encuentran en la mira de los diputados de Morena. La 4T quiere aplicar la guillotina. Y para cerrar esta colaboración, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, visitará Tampico el próximo viernes 13 de enero y encabezará un evento con la militancia tricolor en el salón principal del Hotel Posada para respaldar a Imelda San Miguel, candidata de la Alianza Va por Tamaulipas a la senaduría vacante. Se había comentado que el presidente nacional del PRI podría estar la próxima semana en Tierras Jaivas, pero en un cambio de planes, desde el CEN del partido, se decidió visitar el sur tamaulipeco este viernes. Antes del evento, con los militantes tricolores de Tampico, Madero y Altamira, Alito ofrecerá una rueda de prensa, la que está programada a las 11:30 horas. Anoche, por cierto, Alito fue exhibido una vez más por la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores, con una conversación telefónica vía mensajes de WhatsApp del polémico dirigente priista con Javier Tejado Dondé, vicepresidente de la Oficina de Información a la presidencia de Televisa y colaborador del periódico El Universal, a quien, por cierto, se ve que Alito lo quiere mucho. La realidad es que Alito, más que un apoyo, es un lastre para cualquier candidato y campaña. Sin embargo, ese es el presidente que tiene el tan devaluado PRI. Aquí nos vemos. Hasta la próxima.